compañera Nilda Alaniz. Pues muchas gracias, mi querida iluminada. Y por supuesto, saludar a mis compañeros, amigos y hermanos, como siempre he dicho, que me ha regalado esta Z101. Que mira, uno comparte día a día y ya se hacen familia. Aquí hablamos de todo, fuera del aire. Y bueno, uno empieza a conocer la gente y empieza a encariñarse con la gente y definitivamente ya uno crea lazos de hermandad. Y eso es bonito porque eso es especial inclusive, porque tenemos cada quien su perspectiva de ciertas cosas, de ciertos temas, pero al final aquí nos juntamos y pues hacemos estas horas pues muy amenas aquí entre compañeros. Y claro, agradecerles a ustedes su audiencia, como siempre, en esta Universidad de la Radio, la Z101. Gracias a ustedes por hacerse eco de mis comentarios. Cada vez que cuelgan mis comentarios, que usted pues opina, eso es importante. No deje de hacerlo, nunca. Yo siempre le voy a decir a usted que usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero sí es muy importante que usted opine. Comente, siempre con respeto, ojo. ¿Verdad? Porque yo también voy a responder. Hay cosas que yo respondo, hay cosas que no puedo porque son muchos comentarios, pero me gusta leerlos porque así uno sabe cómo opina la gente. Y eso es fundamental en una democracia, que yo diga y que usted también opine. Y entonces, miren, señores, siempre trato de presentar mis temas desde la experiencia, desde lo que creo, desde lo que pienso, desde mi convicción. Y obvio, uno se forma de acuerdo a cómo lo educan. Yo soy de las que creo que la educación es fundamental que venga desde el hogar. Los padres son los primeros educadores por excelencia. Los tutores también, algunos que no tienen a lo mejor la fortuna de tener sus padres, pero que recibieron educación de alguien, esos valores, esos principios, esa enseñanza de cómo actuar, de cómo comportarse, ese buen consejo. Pues luego cuando uno crece, e inclusive tiene sus propios hijos, ahí uno le da el valor a eso que aprendió en la niñez. Y yo siempre recuerdo que mis padres siempre me orientaban a cuidado con la junta. Y el dominicano, a pesar de que mi papá era mexicano y mi mamá era dominicana, pues siempre decían la junta y la juntiña. Y bueno, como sea que usted le diga, el punto es de quién usted se rodea, quiénes son sus amigos, con quién usted se reúne. Esos siempre eran como los primeros consejos que nuestros padres nos daban. Y ya cuando teníamos más edad para ya salir solos, pues nuestros padres siempre decían, yo confío en ti, cuidado con quién te junta. Y uno se llevaba esas orientaciones, esos consejos siempre. Y nuestros padres no fallaban, ¿eh? Eso es así. Dios así lo quiso. Dios pone padres en la vida de cada quien y uno asimila esos consejos y bueno, pues los pone en práctica. Y yo siempre recuerdo, cuidado, esos amigos tuyos, cuidado, escoge bien, mira bien. Y pues uno así creció, yo así crecí y en eso creo. Inclusive, por eso yo creo que mi círculo es tan pequeño, mi círculo de amigos es muy pequeñito y yo trato de que ese círculo de confianza de mis amigos cercanos, que yo puedo contar hasta con una mano, pues bueno, pues tenga mis mismos valores, mis mismos principios éticos, morales e inclusive hasta espirituales. Yo tengo que decirlo porque si yo creo en Dios, yo ¿qué voy a hacer andando con un ateo? Alguien que no cree lo que yo creo y usted me excusa. Esa es mi forma de ser, ¿eh? No es que yo no pueda compartir, pero obvio, mis amigos íntimos tienen que mínimo creer en lo que yo creo, pensar más o menos como yo pienso, porque lo dice inclusive la Biblia. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Piense usted. Hoy el comentario es para que usted piense, para que usted analice. Yo no le voy a decir que usted tiene que pensar ni que tiene que opinar. Aquí hoy usted va a ser el jurado. Y el título de mi comentario del día de hoy es el siguiente. Y por eso le hice ese preámbulo, ¿eh? Al parecer, al expresidente Leonel Fernández no le enseñaron el dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando todos aquellos que vieron esa caravana donde estaba participando el expresidente, obvio, haciendo lo propio, ¿verdad? Motivando a su gente, vimos cómo en buen dominicano le gaviaron a Julio Romero en el vehículo.
Pues bueno, pues todos pensaron, no, espérate, le están forzando al líder, le están poniendo a Romero ahí para perjudicarlo. Y bueno, y todos en su momento, comunicadores, sociedad civil, sintieron que de una u otra manera ese gaveo, o como usted dice, le encaramaron, como usted se identifique, o le alzaron, para que se escuche más bonito, pues se lo impusieron, pensaba la gente, muchos comunicadores también expresándose que eso fue una mala jugada que le hicieron a Lionel. Bueno, y así sucesivamente, pues todos pensaron eso. Se levantó las manos en señal de aceptación, en señal de apoyo, ¿verdad? Y vuelvo y repito, nos enseñaron al dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Qué sucede? Que por ahí también mismos líderes políticos decían que ahí había un error, que eso fue forzado, mismos líderes del partido, de la Fuerza del Pueblo. Inclusive aquí tuvimos una regidora actual que está aspirando de la Fuerza del Pueblo, que dijo, si a mí me tocara escoger un candidato para esa plaza de alcaldía de Santo Domingo Este de la Fuerza del Pueblo, un representante de la Fuerza del Pueblo, yo no escojo a Julio Romero. Y ella lo hizo, señores, de manera muy honesta, porque ese es el pensar de la mayoría. Y todos pensaron también que era el pensar de Lionel. Pero, oh sorpresa, Lionel Fernández anunció un podcast y todos imaginaron en ese momento que ese podcast iba a estar centrado en presentar sus propuestas, no en críticas, porque yo siempre, siempre voy a apostar a que los líderes políticos, y más de la relevancia del expresidente Leonel Fernández, 12 años en la presidencia, inteligentísimo, preparado, pues no va a ser el político común de críticas y de ataques. Como yo he criticado eso siempre, no importa quién lo haga. Yo apuesto a presentar propuestas. Y bueno, todo el que vio el anuncio de ese podcast se imaginó que Lionel Fernández venía a presentar sus propuestas. Bueno, y pues nuevamente, oh sorpresa, no fue para presentar propuestas. Fue con un invitado muy especial, el señor Julio Romero. Sí, ese mismo, el que usted pensó y el que yo pensé, o el que pensó la mayoría, que lo gaviaron a la mala en ese vehículo para saludar a Lionel, que había sido una trampa contra la candidatura de Lionel, que se tejió y teorías conspirativas, pero oh sorpresa, no fue así. Lo gaviaron porque de una u otra manera pensar de que una gran mayoría del partido, y para muestra un botón con esta regidora, no acepta esa candidatura de Julio Romero para la alcaldía de Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo, pues fue impuesto. Fue impuesto porque al final lo que yo pido cuando hablo aquí es que usted analice esa actitud. Porque no es por ser Julio Romero, porque pudo haber sido Juan de los Palotes. No es eso. Es lo que antecede a Julio Romero, que usted lo sabe y que lo sé yo. Y que si alguien de su mismo partido aquí, micrófono abierto, sin presión, dice yo no lo escojo, ese es el reflejo de una gran mayoría del partido. Entonces yo quiero que usted analice la actitud. ¿Qué usted piensa? ¿Será que Lionel no le han contado lo que pasó con Julio Romero? ¿O será que no importa? Porque vuelvo y le repito, a mí me enseñaron que yo tengo que andar con gente que tenga mis mismos valores y mis mismos principios, si son mi círculo cerrado, si son la gente que yo apoyo, si son la gente, porque yo soy leal, yo soy de las que voy para las que sea. Entonces, si yo soy de las que voy para las que sea con ese amigo, a nivel de lealtad plena, entonces yo tengo que tener las mismas convicciones. Ese tiene que tener las mismas convicciones que yo, si yo lo voy a apoyar. Y así creo en lo político también. Yo no voto por un político para nada que sea pro causales. Cero, cruz y raya. Yo soy pro vida.
no voto tampoco por un político que sea y que apoye la agenda LGTBIQ y todas las letras del abecedario. No voy, cero, porque no va con mis principios, porque no va con mis valores, porque no va con mis principios religiosos. No, no voto. Y tampoco voy a votar por una persona que haya admitido cometer lo que cometió este señor. Y mucho menos, y eso que yo soy una simple mortal, pero si yo tuviera la capacidad de que me sigan miles y miles de personas porque soy un candidato a la presidencia, mucho más tendría cuidado con ver a quién yo le levanto la mano. Con, es más, ¿con quién se gabea en mi guagua? Y es fácil, yo voy a poner mi nombre, lo que me costó trabajo levantar para refrendar una persona. Pues déjeme decirle que no, y con esto cierro. Analícelo usted, piense usted, ¿qué usted cree? ¿Usted lo haría? ¿Y por qué usted lo haría? ¿Por qué usted sería capaz, por ponerle un ejemplo, de a ese ladrón del barrio, usted decía, ese es mi amigo? Todo lo contrario, usted se desvincula. A ese que golpea a la mujer, usted se desvincula de esa persona. No, yo no lo conozco, eso no es amigo mío, eso es un patán. Entonces, con acusaciones tan graves admitidas, y usted va a refrendar eso, y usted va a apoyar eso, y con esto cierro este comentario de reflexión. En resumen, saque usted sus conclusiones. Y desde aquí solo me resta decirle, expresidente Leonel Fernández, recuerde ese refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres.